El huracán Ágata ya no representa peligro para Guatemala, según informó César George, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología en Sibume. Explicó que las lluvias que se podrían registrar en los próximos días serán propias de la temporada y las mismas se percibirán en horas de la tarde y noche. Bueno, se descarta la posibilidad de que afecte al territorio nacional. Este prácticamente ya se corrió a las costas de México, alcanzó la categoría de huracán 1. Sin embargo, por el momento no representa ningún peligro para el país. ¿Lluvias se percibieron durante el fin de semana? ¿Esto fue a causa de esta tormenta? Bueno, por efectos indirectos tuvimos algunas entradas de bandas nubosas que generaron alguna lluvia. Sin embargo, lo que más afectó es que estuvimos bajo la influencia de baja presión. Tuvimos acumulados de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, donde más se registraron lluvias fue el noroeste del departamento de Petén, la región sur, franja transversal del norte, Boca Costa, suroccidente y la región oriental. En torno a las lluvias que se podrían percibir por la temporada, hizo un llamado a los guatemaltecos para que se mantengan alertas si viven cerca de ríos y de igual forma que reporten a las autoridades correspondientes ante deslizamientos que se podrían registrar. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.